¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto esta cita regional de noviembre del 2015 que casi parece un déjà vu, porque parece que hubiera sido un cita de hace ¿cuántos años atrás? Porque la gente que tengo aquí han sido parte o son de la gente que está más estable. A mí es un gusto saludar a los personajes y presentárselos a ustedes de nuevo. Saludamos a Néstor Valencia, que fue gerente del IST, hoy día es rector de la Universidad Bolivariana. Qué gusto tenerte por aquí, Héctor. Muchas gracias, Rodrigo, y realmente muy grato volver al programa. Estaba recordando cuando hacíamos el programa en Cerro Castillo, cuando lo hicimos en el Hotel Español, frente a la plaza, cuando lo hacíamos en la universidad, y la verdad es que es una historia. Cuando fuimos al Rufino. No me acuerdo. No te acuerdo. Saludamos a don Tomás de Reventería, que vuelve después de su asesoría en La Moneda en Santiago. ¿Cómo está, don Tomás? Muy bien, pues, señor. Muy bien. Un placer de estar nuevamente por aquí. Un agrado de compartir la mesa con los contertulios ya indicados. Saludamos a don Edmundo Luchán, ex diputado, y que tiene, parece, el telescopio apuntado a un parlamento más alto. ¿Cómo está, abogado Luchán Urenda? Hola, Rodrigo. Un gusto, como siempre, estar aquí en Quinta Visión con los amigos de la región y un gusto compartir con esta mesa. Nuestro amigo Tomás, que había estado de recreo, parece un par de meses, ha vuelto, nos parece muy bien. Bienvenido, Tomás. Muchas y gracias. Saludamos al don Mauricio Viñambre, por favor, el presidente regional del Partido Socialista, presidente de la Asociación de Municipalidades. Ex sacerdote. Oye, ¿firmó la solicitud para entrar a tu partido? No, para nada. Somos amigos. Gusto de tenerlo. Está en Mauricio. Lo tenemos en estudio. En el estudio de la posibilidad de ingreso. Claro. ¿Cómo estás, Mauricio? Se pone la foto ahí. Muchas por gracias. Muy bien, aquí estamos para estar conversando. Y bienvenido, Tomás. Yo creo. Muy amable, señor alcalde. Que ya nuestro amigo ya se había integrado. Sí. Bueno, quiero que entremos de lleno a un resumen que hizo nuestro departamento de prensa y después vamos a conversar porque esta semana, para variar, sigue siendo sabrosa. Vamos con la nota, señor director. Ingresó al Congreso Nacional proyecto que crea el sistema de educación pública y que consiste en la desmunicipalización de los establecimientos en un plazo de 6 años, proceso que se iniciará en el 2017. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur designó al fiscal jefe de Puente Alto, Cristian Galdames, a cargo de la investigación de la colusión de la empresa de papel higiénico del grupo Mate y la sueca SCA, Expisa. Inquietud y preocupación ha surgido en la región de Valparaíso tras confirmarse que los hospitales Claudio Vicuña de San Antonio, Biprovincial de Quillota Petorca y San José de Casablanca son 3 de los 11 proyectados por el gobierno cuya construcción será postergada. Ricardo Lagos descartó una eventual candidatura presidencial en una entrevista con el diario español El País. Consultado respecto a la posibilidad de ser candidato en el año 2017, manifestó: No, yo ya fui presidente. La encuesta DIMAR de octubre demostró que la aprobación a la presidenta Michelle Bachelet tuvo su mayor alza 9 meses al ubicarse en el 29%, 4 puntos más que en septiembre. Sorpresa e incredulidad fue la reacción de médicos y pacientes al detectar la aparición de Wikipedia, la llamada enciclopedia libre de Internet, en las referencias bibliográficas de los documentos técnicos y clínicos de la ley Ricarte Soto. Bueno, usted medio matemático, don Héctor Valencia, todavía se debe acordar de la universidad. ¿Usted se acuerda eso que en las reglas de la lógica no equivale a sí? Como dice Ricardo Lavigo, no se debe. No, equivale a sí. Pero no, yo quiero partir. Menos por menos más. Menos por menos es más, digamos. ¿O no le parece, Tomás, aquello? Pero quiero entrar en el tema de la educación pública. Después entraremos, si quieren. Quiero entrar en el tema de la educación pública, este proyecto de municipalización. Quisiera partir con usted, don Mauricio, ya que usted es presidente de los alcaldes, digamos, ¿cómo ve aquello? Ex. Bueno, siempre. Pero no. Usted es el don. El don. Pero uno de los involucrados en este tema.
Así es. Bueno, este era uno de los proyectos, yo creo que bueno, para los municipios más esperados. Lo primero que hay que contextualizar y que siempre nosotros hemos planteado los municipios, hoy día todas las municipalidades de la quinta región, la inversión que significa inversión propia municipal supera los 57 mil millones de pesos que se pone en educación, los aportes que cada comuna. Y quizá cada año que va pasando es mucho más incremento. Y el sistema que tiene hoy día, la fórmula de medir todo lo que significa la operación de la educación, cada vez ha empobrecido más y cada vez ha disminuido más en relación a lo que ha existido. Y esto yo lo veo bien. Creo que hay que tomar las medidas. La propuesta que nosotros, por lo menos, habíamos estado con el ministro Izaguirre, los alcaldes, los Andes, tuvimos un encuentro con él, planteó que esto venía pronto y lo que significaba que se crean agencias ya locales de educación, que van a tener dependencia directa al ministerio. Eso es como una figura para que la gente pueda entender, es como hoy día funciona salud, en donde está el ministerio, tiene servicios ya donde trabajan y el sistema educacional va a ser así. Ahora hay que ver cuál es la fórmula, hay que ver el proyecto, cómo vamos a iniciar y lo que sí hay una realidad, que no todos los alcaldes están de acuerdo con la desmunicipalización. Hay varios alcaldes que ellos consideran que deben seguir con la educación en la municipalidad. Ok, lo dejaremos para una próxima intervención suya, que llama la atención. Van a ser 67 servicios, son casi y se van a ubicar exacto y precisamente en todos los distritos parlamentarios. Curioso. Señor Luchans. A ver, mira, a mí por lo general me gusta hablar de los temas que sé, que he estudiado y que entiendo. Este es un tema en el cual yo no he profundizado mayormente y como además este es un anuncio, porque el proyecto tiene que llegar, lo acaba de decir el alcalde de Viñambre, depende cómo venga. Entonces yo realmente hago votos porque el proyecto que debe venir, según el anuncio de la ministra de Educación, sea un proyecto bien elaborado, coherente, estudiado y que permita llevarse a la práctica. Yo observo que este gobierno, en todo tipo de materias, ha improvisado. En educación, ha improvisado al extremo de que hoy día está el Congreso Nacional enfrentado a decidir sobre la gratuidad en educación a través de una glosa del presupuesto. Y eso es enteramente inaceptable. Entonces, yo no sé, aquí las cosas siempre, durante este gobierno, me refiero, se han hecho al revés. Aquí en materia de educación, yo creo que lo que debió haberse hecho el primer día, en Chile hay recursos. Lo primero que debía hacerse era pagar bien a los profesores, y tener buenos profesores. Y esa es la clave de una buena educación. Y aquí no, se han debatido proyectos de ley que no apuntan a lo que el país realmente necesita. Entonces, en esta materia, yo no sé si realmente lo que van a hacer es lo correcto o no es lo correcto. A mí me gustaría ver el proyecto y después dar opiniones. Tomás de Rementería, usted siempre ha sido un hombre que se dedica y le gustaba el tema de la educación, así que a mí me gustaría que tocara este tema. Mira, el primer placer que me produce esta información, que primero que nada yo voy a decir, la educación no es un problema de lucas. Ni más lucas, ni ponga lucas, ni saque lucas. La educación primero es un problema de calidad, es un problema de responsabilidad de todos. De responsabilidad de las autoridades, de responsabilidad de los educadores, de responsabilidad de los alumnos, de responsabilidad de los padres. Eso es fundamental. Cuando hoy día dicen que van a ser las agencias, yo aquí el documento que una vez le obsequié sobre que estuve perdiendo el tiempo 4 años para hablar en el año 2004 que la educación era un desastre, porque esa era la síntesis a la cual llegaba. Yo hablaba de una cosa como el servicio de la educación,
que fue la única manera que funcionara el Ministerio de la Vivienda, creando el Servio para descentralizarlo. Creo que es una manera. Pero aquí te vuelvo a decir, yo creo que es un problema de responsabilidad. La responsabilidad de los jóvenes frente a la educación es mala. La responsabilidad de los padres frente a la educación es mala. Están más preocupados cómo pagar la tarjeta de crédito, están más preocupados el día social que llevar a sus hijos adelante. Y la responsabilidad de las autoridades, donde ha habido más interés, aquí vemos a mi buen amigo y contertulio, que él, este gobierno, si la educación no es un problema de este gobierno, es un problema de lo que hablábamos antes, un problema del espíritu republicano de este país que no lo hemos logrado tener alturas de mira de los debates fundamentales. Todo lo que tenemos hoy día, droga, violencia, portonazos, todo eso, es porque fracasamos en la educación. Usted, mi buen amigo que está rector, debe tenerlo muy claro. Cuando una sociedad fracasa en la educación, tiene lo que está pasando hoy día. Entonces, espere que llegue la ley, espere que doña Adriana del Piano llegue allá y la defienda, y proponga cosas, y la enriquezca, y con un espíritu republicano. Eso es lo que dije. Gracias, Tomás. Exactamente, gracias, Tomás. Eso es lo que dije. Héctor Valencia. Ay, bueno, yo me quise... Entonces recordar, te interpreto, creo mira que... tú la... No, pero en una cosa no estoy de acuerdo, porque tú dices no se necesitan recursos, se necesita. Bueno, con la calidad puede pagar buenos profesores. Cuando le toque el sayo se lo pone, le toca al señor Valencia. Muchas gracias, muy amable. Yo quisiera mirar este tema, porque el análisis que hace... Rementería es absolutamente válido, pero yo lo quiero mirar desde el punto de vista de la gestión. El tema de la educación, como se ha estado manejando durante los últimos 30, 40 años, no cabe duda que ha traído un problema a los municipios. Y los municipios se han tenido que preocupar de subsidiar este tema en cuanto a la gestión, en cuanto al financiamiento, porque siempre conversamos muchas veces acá que cuando uno ingresa o gestiona algo que tiene costos fijos, e ingresos variables, como era el caso de las corporaciones o lo que fuera de educación, indudablemente que eso lleva a un desastre. Y el desastre se fue desarrollando, la deuda con los profesores, el no pago de los aportes previsionales. O sea, tú acabas de tocar un tema. Ingreso variable. Si todos los municipios, no entiendo por qué, es tan claro que el problema es que la subvención por matrícula mes a mes, por asistencia, es la forma como se financia la educación básica y media. Y el gobierno le está metiendo cualquier plata a la educación superior, pero no le hace ese financiamiento por asistencia, sino que le hace por matrícula total o por número de alumnos total. ¿No podría ser esa la solución? Bueno, yo creo que todo lo que se regala sin exigencia, indudablemente que vamos a tener problemas. Yo el tema de la gratuidad de la educación superior la veo como un problema más allá que esté en las universidades privadas o en las universidades estatales o la del CRUCH o el no CRUCH. A mí eso me preocupa porque creo que si no se ponen reglas claras respecto al cumplimiento, que las carreras se terminan en el tiempo que corresponde, vamos a llegar a un problema mayor. Pero volviendo a este tema, yo creo que con este anuncio que bien dice el mundo que hay que analizar y hay que mirar el proyecto en profundidad. Pero no obstante, el anuncio es bueno. Yo creo que si eso se concreta, se trabaja y se perfecciona como corresponde, yo creo que va a solucionar una serie de problemas sociales que se producen hoy día. Que el municipio se distrae, que los profesores no se les paga su oportunidad, que se cobran bonos, que estamos atrasados en las leyes sociales con los profesores, y habrá municipios que están de acuerdo porque el segmento en el cual están instalados es distinto y los niños que van a sus colegios pueden asistir permanentemente y los recursos además que tiene el municipio da como para solucionar este déficit que se pudiera presentar. Oye, pero según le dijo un diputado al alcalde, los alcaldes no van a tener nada que hacer entonces, pues. Claro. Bueno, es que aquí hay visiones bien parciales, pero mira, lo que hay que entender, y yo lo explicaré en un programa anterior en relación al paro que hubo de profesores por la carrera docente. Finalmente, ¿quiénes se paran? Son los municipales. Mira, una comparación. Nosotros en la comuna existen colegios particulares subvencionados alrededor de ciento y algo, 110, 107, va dependiendo. Ya estoy hablando desde la básica hasta incluso la escuela de lenguaje y la media. Y nosotros somos 25 colegios. Entonces, ¿cuál es la visión que un alcalde puede tener? Y es lo que yo he tratado de explicar muchas veces. La visión que uno puede tener
es que un alcalde no puede estar centrado por los 25 colegios municipalizados. Tiene que estar preocupado por los colegios de la comuna. Entonces, ¿qué es lo que yo echo de menos y qué es lo que yo he alegado y por qué yo tuve una defensa y he mantenido una defensa a los colegios particulares subvencionados? Porque hoy día es lo que ha respondido y ha estado ya a cierta altura en materia de calidad. No quiero decir que los municipios no han estado, pero sí el rol que han jugado, muchos, otros no, tengo que ser claro, muchos de ellos han jugado un rol fundamental. ¿Y qué es lo que se necesita hoy día en Chile en materia, no me voy a ir al universitario, sino lo que es la básica y la media? Lo que se necesita es un sistema público, de una educación pública, y lo que decía Tomás, de calidad. Y por eso el Estado, no el gobierno, todos los chilenos y chilenas debemos preocuparnos porque exista una educación pública y nos dé garantía a todos, no por su condición económica, sino por lo que quiere aprender, por cómo debe desarrollarse, en fin. Todos estos temas que hoy día se discuten de cómo enfrentamos la delincuencia, enfrentamos los problemas de asalto, en fin, mira, la mayoría son jóvenes. Jóvenes que no están en el sistema educacional. Y yo comparto plenamente. Aquí los problemas que tenemos afectados hoy día a la delincuencia, yo me atrevería a decir que el 70% gracias. Tiene que ver porque no ha habido un sistema educacional como corresponde el mundo público hoy día en Chile. Bueno, yo estoy de acuerdo, evidentemente que necesitamos una educación pública de calidad porque es la base del futuro del país, como lo decía Tomás, y en eso no puedo sino coincidir con él. Pero a mí me gustaría saber, yo no sé cómo operar, en vez de los 345 municipios, a mí la idea de la educación municipalizada me gusta, si hubiera sido bien llevada y hubiera habido adecuado financiamiento. Pero muchas de las municipalidades, como lo decía Héctor, se han visto sencillamente acogotadas, ahorcadas. Me llama la atención que tú, digamos, como siendo vicepresidente de la UDI, no vean el concepto de crear. Esta ley tiende a crear ciertos centros del Estado que se van a instalar donde están los distritos parlamentarios. Segundo, el presupuesto que se pretende insuflar equivale a cuatro veces lo que los municipios están poniendo. Tercero, si eso es así, bueno, ¿por qué no se parte de hacer funcionar, poner la plata en lo actual y hacer, como dice Tomás, con un solo centro regional que fuera una especie de servio, etcétera? Bueno, es que a eso quería llegar y por eso estaba diciendo que en vez de los 345 municipios vamos a tener estos 67 servicios locales, ¿no es cierto? Y volvemos a la centralización, porque todo esto va a colgar, ¿no es cierto?, de una Dirección Nacional de Educación. Entonces, habíamos dado, a mi modo de ver, un paso importante cuando se hizo la desmunicipalización, pero si hubiera sido bien llevada y con los suficientes recursos. Entonces, a mí no me gusta la centralización. ¿Sabes lo que pasa? Es que entendamos una cosa. Aquí se habla mucho, ya, y perdona, por la línea de la alianza, cuando yo estuve en la Comisión de Educación, en la Cámara, habla mucho la descentralización. Los municipios no son descentralizados. Son administraciones, no son gobiernos locales. Yo les vuelvo a insistir, mira, la lógica más sí, sencilla. Pero son administraciones independientes. No, son independientes, pero administran, no gobiernan. En otros países existe la educación municipalizada, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que los municipios tienen autonomía de manejarse. Bueno, corrijamos eso entonces. Tomemos ese camino. Mira, ayer, para ponerte un solo ejemplo, yo, siendo municipalizada, yo para resolver un tema tengo que ir a Santiago. Y voy a seguir yendo a Santiago. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar un café, no se olvides, en programa. Claro. Oye, pero... te voy a dejar una pregunta que la veas. Pero ¿por qué entonces no se defiende hoy día el patrimonio municipal que se va a expropiar por parte de este servicio nacional cuando a las corporaciones van a tener que entregar lo que es propio al Estado? Eso tampoco se ve. Yo después pero las deudas también las van a tener pero que por eso, la entregan las deudas, pero además ese sin patrimonio conocer, se lo entregó el Estado. Sin conocer el proyecto de ley, te digo no inmediatamente todo lo que significa centralizar y entregar a manos del Estado
recursos que tú me dices que van a ser, yo no conozco las cifras, pero que van a ser inmensamente más altos que lo que han recibido los municipios, por supuesto que no me gusta, en principio no me gusta, pero veamos el proyecto, pero en principio, por supuesto que no está de acuerdo con lo que yo pienso en esta materia. Tomás. Explícale lo que tiempo, la pregunta que ¿no? hizo. Siga, siga, Tomás. Dele pues, parcero, dele, dele. Mira, porque está ministrándola usted hacia el... Él dejó, le dejó tiempo, se le va a acabar. Él le dejó tiempo. Sí, claro. No, yo uso tiempo completo, yo no soy de migaja que bueno, entonces... Pero hombre, lo que pasa es que el reloj no puede... Que tiene el que reloj terminar. Yo no lo puedo cambiar, no, adelantar. Está complicado. Ahora, bueno, lo que usted estaba diciendo, Tomás, no es así. Porque las corporaciones que con su patrimonio propio, corporaciones privadas, han comprado y han desarrollado y tienen patrimonio propio, se lo van a tener que entregar. Las corporaciones privadas de educación que administran algunos municipios. No hay ninguno que haya comprado. Ni uno. Nómbleme uno. Todo lo ha entregado al Estado. El patrimonio que tiene de infraestructura. Se lo ha entregado el municipio, hombre. Cuando el municipio va y invierte, el municipio de una ciudad vaya a una corporación y le invierte dinero, ese no es el Estado. No es el Estado del municipio. Usted no entiende la diferenciación. Pero si nunca los municipios... Se lo puedo demostrar. Continúe, don Tomás. Nunca. Dele nomás. Lamento tener que discrepar con usted. Porque fíjese... Pero bueno, que, si para eso vinimos. Pues. Oye, cállate un ratito. Pero ¿por qué, hombre? Te estoy diciendo que me parece muy bien. No estamos todavía en candidatura. Mira. ¿Usted no? Yo creo que los detalles... No, señor. ¿Pero yo cómo? Creo que los detalles... El único verdadero candidato aquí a la mesa eres tú, hombre. Yo creo que... Porque este hombre ya está reelegido. Que no te escuchen en el municipio, que te va... No me vas a estar promoviendo tú, pues. Como pueden escuchar en el municipio, ya. No, pero siempre. Y ven el programa en el municipio. Sí, sí lo sé. Oye, yo, me parece lo de la educación, quiero concluir con una cosa. Está bien que haya el debate, está bien que se discuta, está bien que haya una ley. Cualquier cosa que hagamos va a ser mejor, que perdonen de la expresión, que las cagas que hemos hecho los últimos 30 años. Cualquier cosa. Entonces, cerrado el tema. A mí me interesa un tema, sí, es donde estamos, porque podemos solucionar la educación, lo que sea. Pero en el mundo que estamos, la locura de las potencias europeas, junto con Don Barack y otros, que fueron a bombardear a los dictadores en el Medio Oriente que ellos pusieron, que ellos permitieron, que los terminaron liquidando como unos perros, que eran unos perros, es decir, Saddam Hussein no era ninguna simpatía, el de Túnez no era ninguna simpatía, el Gaddafi... Hoy día son todos estados fallidos. Hoy día nadie controla eso. La emigración, que no es emigración, es arrancar de la locura que está pasando en este momento, yo creo que es muy bárbaro. Y me gustaría ver a nuestro país en una posición de liderazgo latinoamericano, diciendo cuidado por muy lejos que esté Europa, involucra lo que nos puede pasar. Y no lo veo ni del canciller, ni de los políticos, y es súper importante. La barbarie que está ocurriendo en este momento allá puede terminar donde nosotros no nos imaginamos. Bueno, los países europeos están preocupados de que en el medio de esto se le metan terroristas, digamos, a Europa. Bueno, ¿y qué pasó con el avión ruso? Claro, entonces bueno, ya continuaremos en la segunda parte. Me dio un gusto tenerlo aquí. Es bastante difícil moderarlo a los cuatro porque aquí... Son pingos que corren... ¿Cómo que a los cuatro? A los cinco, moderar no, yo, a los cinco. La mayor dificultad. Y hay uno, el del pañuelito amarillo, que es el que más cuesta moderar. Inmoderable. Vamos a ir una pausa, ya volvemos. Eso dice la Michelle. Exactamente.